Y es lo que te estoy diciendo, Maruja. Y es lo que te estoy diciendo. Esta vecina nueva y una pelandrusca. Una pelandrusca. ¿Viene a levantarme a petisín? Mira, Adelina, si esta viene a levantarte a petisín, no y una pelandrusca. Y es imbécil. Dígote yo que no, mujer, que no. Que me dijo Fefa, la del estanco, que viene a trabajar en el geriátrico. ¿En el geriátrico? Sí. Oh. Date, y lo que yo digo, esta viene a pillar con un viellín de estos del geriátrico para sacarles perres. Como hizo el cubano aquel con Sara Montiel, ¿eh? Uh-huh. Lo que pasa es que ella fue más lista, porque esta no morría porque ya era de cera y jorobó el plan. Calla, mujer, y es más exagerada, Adelina, que matar una mosca a cañonazos, digo todo yo. Ay. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta. ¿Esta la pelandrusca? Un chupito de whisky, por favor. Sí. Está ahí un trabelo fijo. Oye, buenas tardes. ¿Tú qué es nueva o nuevo en este lugar? Sí, he cogido el traspaso de un nuevo negocio aquí en el pueblo. ¿Ah? ¿Un negocio aquí, en el pueblo? Para mi idea, fía que te has confundido, ¿eh? Porque negocios aquí en el pueblo está. La pescadería de Cholo, la tienda de bragas de Manolita, el estanco de Fefa, este chigre que ye mío, la maruja, y pufistes. ¡Y pilinguis! Efectivamente. Soy Penélope Glamour, la nueva encargada del ñocles. Oh, ¿no ves? ¿No ves? Está allí una pelandrusca, y es lo que yo decía. Y el demonio maquillao, maruja. Pero, señoras, ¿de qué se escandalizan si estamos hablando del negocio más antiguo del mundo? Sí, fía, sí, antiguo ye. Antiguo ye, sobre todo pa' esta y pa' mí, que hace la de Dios que no lo catamos. Me pinta la pinta, ¿eh?